Lo que vamos a hacer es comprobar si el paradigma de la ciencia de la geología tiene razón o si se han equivocado. Según el paradigma, se trata de cuevas de origen natural creadas a partir de la filtración de agua de lluvia que ha ido erosionando los materiales más blandos del conglomerado. Según mi criterio, se trata de arquitectura megalítica de orden orgánico. Entonces vamos a ver quién tiene razón, quién está equivocado, porque estamos hablando de ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, no podemos manejar un paradigma obsoleto, porque el paradigma que manejamos en la actualidad obedece al siglo XVIII y al siglo XIX. ¿Y qué es lo que ha sucedido aquí? Que cuando vas a estudiar, por ejemplo, la carrera de geología o de arqueología, los profesores repiten íntegramente el paradigma. Los alumnos lo aprenden de memoria y así año tras año, tras año, tras año, siglo tras siglo. Y lo que ha sucedido aquí es que nadie se ha dignado, ningún profesor se ha dignado a comprobar si el paradigma que está difundiendo en clase es cierto o no es cierto. Aquí todo el mundo ha dado por hecho que si vas a la universidad y el profesor te está diciendo que se trata de cuevas de origen natural, todo el mundo lo ha creído sin comprobarlo. Lo que vamos a hacer ahora es comprobarlo. Vamos a ver de qué se trata. Si se trata de la tontería, ya porque es que no tiene otro nombre, la tontería de la erosión y los millones de años, o si se trata verdaderamente, como yo propongo, que se trata de arquitectura, que se trata de una mano inteligente detrás y de cada uno de esos elementos. Vamos a verlo. Aquí, de momento, tenemos un gran bloque. Un bloque encajado entre esta pared y un enorme zócalo que tenemos a la izquierda. La erosión, los derrumbes, la casualidad, no puede crear una estructura de estas características. Es imposible. Fíjate aquí cómo está tan bien encajado que está hasta sellado. ¿Lo puedes observar, Sergio? Bueno. Igual que aquí. Y vuelvo a preguntar a los señores geólogos. ¿Esto es la consecuencia de largos procesos erosivos? ¿O se trata de lo que verdaderamente es? Arquitectura. Y cabe mencionar que por culpa de la negligencia de las autoridades culturales, cerraron una abertura que tenía este templo, donde durante el solsticio de invierno los rayos del sol penetraban a través, por debajo, de este gran bloque y señalaba una cámara que se encuentra aquí abajo. Y por culpa del desconocimiento de las autoridades culturales, pues ya no podemos observar este fenómeno arqueoastronómico porque han tapado la cueva. Han tapado una de las entradas. Han tapado la entrada que reproduce el fenómeno arqueoastronómico cada solsticio de invierno. Para que veáis la inteligencia que tienen. Y muchas personas me preguntarán, a ver, ¿y tú cómo sabes que se reproduce un fenómeno arqueoastronómico cada solsticio de invierno en el interior de esta cavidad si esta entrada de la cueva lleva muchísimos y muchísimos años tapada? Pues muy sencillo.
Con una simple brújula, una simple brújula, puedes saber el movimiento del sol, la localización del sol en cada estación del año. Y si colocáis la brújula en este punto, os dirá la brújula que durante el momento que se reproduce el solsticio de invierno, el sol penetra a través de esta abertura. Y si además sabes interpretar el entorno, pues mucho más fácil, ¿verdad, Eliseo? Así es, pero como... Porque, por ejemplo, otros eventos que hemos visto, los hemos predicho, ¿no? Antes de verlos, ¿no? Están solo viendo el lugar y la orientación. Nosotros podemos predecir los fenómenos arcoastronómicos con base a un orden cósmico formal e inmutable, si no... Y yo no podría poder predecir dónde va a acontecer el fenómeno arcastronómico. ¿Por qué lo puedo predecir? Porque el sol siempre sale y se pone en el mismo punto cada solsticio de invierno, cada solsticio de verano y cada equinoccio. Durante el equinoccio el sol se coloca en la misma posición. Así de sencillo. Y podemos establecer predicciones con base a un orden cósmico formal e inmutable. Así que olvidaros de todas estas teorías de que hablan de precesión de los equinoccios, de movimiento de nutación, etcétera, etcétera, porque eso no se ajusta a la realidad para nada. Aquí tenemos un elemento litúrgico, esto es una cazoleta. Y ese es el canal. ¿Lo veis? Y la cazoleta la realizaron en este punto. Porque arriba cae una línea de agua. Por lo tanto, todo está relacionado con todo. Y si existe un elemento litúrgico en el interior de este templo, está claro que se trata de un contexto eminentemente sagrado y no de casualidades de la naturaleza. Ahora nos hallamos en la cara posterior de este gran bloque encajado. ¿Lo veis el espacio? Por aquí penetraba la luz durante el solsticio de invierno y señalaba esta entrada. Esta es una entrada a una cámara mortuoria que Josep Columinas y Roca la desvalijó, la profanó, y que los arqueólogos que en la actualidad, en el siglo XXI, están realizando trabajos en este complejo, han sido incapaces de interpretar pues el fenómeno arqueastronómico asociado con esta cámara. Es que este es el problema, Eliseo, de trabajar con el paradigma actual. No te enteras de nada. Esta es la que queríamos hacer con Efe. Sí. Bueno, que la haremos. Sí. Bueno, pues... Esta es la cámara. ¿Lo veis como...? Todo perimetrado. Todo es un montaje, una obra inteligente. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Y vamos a ver lo que hay en el interior de esta cámara, que como he comentado antes, fue desvalijada en 1924 por Josep Columinas y Roca, el padre de la arqueología de Cataluña. Como desde el interior se ve todo el montaje perfecto. Claro. Pues se trata de otra cámara que representa un útero. El útero de la diosa madre. Y aquí otra vez encontramos los cascos de botellas alcohólicas de los trabajadores que contrató
Josep Colominas y Roca en el año 1924. Todo profanado. Absolutamente todo profanado. Aquí no aparecen huesos. Observad como aquí tenemos un supuesto espeleotema y de la parte superior no ha caído. Por lo tanto, no se trata de ningún derrumbe. Bien, observad el montaje que presenta esta cámara, que nada tiene que ver con derrumbes o rocas erosionadas, nada de nada. ¿Lo observáis? Esto es arquitectura megalítica y nada más que eso. Aquí en esta cámara estuvo David Martínez, DMD. Sergio. Sí, sí, ya lo vi. Y vinisteis aquí. Le enviamos un saludo a David Martínez Roca, DMD, desmintiendo a un mundo desconocido. Un crack. Un crack, oye, que se vino desde... desde Alicante a Montserrat, únicamente para comprobar si todo esto era verdad. Sí, sí. Bueno, tenía faena por Barcelona en esos tiempos, pero sí. Pero sí, vino a ver, a comprobar que lo que decías era cierto. Fue a ponerles las pilas. A poner a unos cuantos en su sitio. Al Congreso de Ufología del año pasado. Y aprovechó para ponerse en contacto conmigo. Y venir aquí para comprobarlo con sus propios ojos. Y este paso lo haremos un día con Efren. Por aquí arriba. Con el hombre serpiente. El único capacitado para poder atravesar los pasos más comprometidos y difíciles de la montaña de Montserrat. El crack. Sí. El crack de Montserrat. Fíjate, Eliseo. La arquitectura. Orden en el caos. Con la que está montada. Ese es el principio. Igual que... toda esta sala. Mirar esta roca triangular. Sí. El encaje. Mira, con este detalle... es demoledor para explicar de qué se trata. En un principio tú ves esto y dices, esto es un derrumbe, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver si es un derrumbe, vamos a ver el detalle. El juego de calzos. Fíjate. ¿De qué estáis hablando? ¿Aún vais a seguir con la película de los derrumbes cuando se trata de arquitectura? Os habéis equivocado. Reconocer la verdad por el bien de todos, porque al final vais a hacer el ridículo. Vais a quedar en ridículo por no tener la valentía de reconocer la verdad. Y este está apoyado. Ahí donde habéis visto, totalmente en el aire. Sí, sí, todo este otro apoyo. Y aquí arriba en la pared. Todo obedece a una mano inteligente, aunque... junto con esta otra roca... aunque no lo quieran... en esta otra... y
Y allí dentro hay otra, y aquí hace una entrada al templo. Por eso hay este montaje, es un arco de rocas, realmente. Y esto está apoyado aquí. Mirad la junta, como siempre muestra Eliseo. Y que es importante decir que nosotros no cerramos las puertas a los arqueólogos y los geólogos, al contrario. Yo les invito a que formen parte de este grupo de trabajo y estudio. Ojo, todos no pueden formar parte porque necesitas tener unas mínimas habilidades para moverte dentro de esos espacios, únicamente unas mínimas facultades, ¿eh? O sea, no pedimos que nadie sea Superman ni Spiderman y que sean como Efren, el hombre serpiente. Lo que sí pedimos es que sean personas nobles que reconozcan la verdad, que reconozcan que se han equivocado y que tenemos que volver a reescribir toda la historia de la geología y toda la historia de la humanidad. No somos los primeros en construir macroestructuras, somos los últimos y los más desastrosos, porque nuestras estructuras duran un telediario. Sin embargo, esas estructuras tienen ya casi 10.000 años y aquí las tenemos. Esa es la diferencia.